Rogelio Iparraguirre, bienvenido, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, aprovecho para saludar ahora que el mensajito de Rodolfo a mi vieja, hoy cumpleaños. ¡Uy, feliz cumpleaños! Así que cámara, mami. Ahí, ahí está, muy bien. Nos ve siempre ya. Va, nos ve, los ve a ustedes. Un beso grande, nos alegramos, sabemos que está muy bien, cosa que nos alegra muy profundamente. Bien. Muy bien. Nos alegra mucho, mucho, mucho. La verdad que... El que la pasaron, bueno, toda la seguidilla... Claro. Tremenda, la verdad, pero bueno. Pero un beso grande para ellos, nos alegra que esté muy bien. Sí, señor. Bueno, Rogelio, a ver, candidato, precandidato todavía a diputado nacional, contanos cómo va la campaña, cómo la has hecho. El otro día estábamos hablando aquí en la radio con Tolosa Paz. Contanos un poco cómo te ha tomado esta candidatura. Bueno, es por cierto una campaña extraña, difícil, distinta. Digamos, ¿no? Sucede lo que todos sabemos, que estamos viviendo en un momento extraordinario para la historia de la humanidad, ¿no? Realmente sin precedentes en la historia contemporánea, y el sistema democrático, el sistema de partidos, digamos, tiene su calendario, que si bien se postergaron para zafar de lo que fue la última ola, ¿no? Sigue su vida, ¿no? El decurso de la vida democrática de un país, pero eso no quiere decir que el escenario no sea profundamente extraordinario. Y entonces, eso está en la calle. Hay una mixtura muy, muy intensa, ¿no? Porque está muy presente el dolor, los problemas, los miedos, todo lo que la pandemia nos generó, más las consecuencias económicas, sociales, psíquicas. Ayer hablábamos estábamos en el dique acercando nuestras propuestas y me quedé charlando un rato largo con un grupo de chicos y chicas tenían entre 17 y 19 años. Y es tremendo realmente, ¿no? lo que ha pasado. Y hablábamos con los chicos y claro, nos cayó una ficha muy dura. Los pibes, las pibas entre los preadolescentes, entre 12, 13 años, pongamos, y 25 años, vienen de vivir 15 meses con el mundo de los adultos diciéndoles, ni más ni menos que, guarda que podés matar a tu abuela, podés matar a tu padre. Y así, ¿eh? Uno cae, ahora que empezamos a construir balance y hacer síntesis, en cosas que son, digo, ¿cuánto tiempo va a durar eso, no? Dos generaciones, ¿no? De 13 a los 25, dos, tres generaciones que se pasaron un año y medio no solo sin la escuela, sin la universidad, sin la amistad, sin el baile, el deporte, sino además viviendo, y lo hablábamos con mi hermana después, con la mayor, con Jorgelina, decía, claro, yo tengo, ¿conoces Claudio? Sí, sí. Hoy son compañeros de tus hijos, el más chico de mis sobrinos tiene 16. Claro, y la verdad es que es cierto. Hace 15 meses que se les dice de manera directa soslayada, de algún modo, el mensaje que les vienen llegando del mundo de los adultos. Y entonces uno va sintetizando poco a poco consecuencias y empieza a caer en la cuenta de lo difícil que es esto para la sociedad mundial, ¿no? En ese contexto, una campaña que tiene que ver con poder transmitirle a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, la necesidad de recuperar la autoestima, de recuperar la fe en sí mismos, en su comunidad, en el país, en su ciudad, a partir de un proyecto político que los convoca, que es el del Frente de Todos, que lo que pretende es empezar a hacer de manera mucho más decidida aquello que vinimos a hacer en diciembre del 2019, que es otra cosa distinta a la que hicimos estos 15 meses, naturalmente, ¿no? El otro día escuchaba a la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, de la Nación, y decía, estamos con indicadores de la actividad económica, de inversión privada, de empleo, etcétera, 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 que están empezando a superar la barrera del 2019, de diciembre del 2019, el país con el que nos encontramos allí cuando asumimos el gobierno. Y decía algo que me pareció muy honesto y muy, muy cierto. ¿Estamos contentos con esto? No, no. Si el 2019 encontramos el país hecho un desastre, ¿cómo vamos a celebrar que estamos recuperando indicadores del 2019? Claramente lo que marca es un camino.
Creo que decía algo, justo la enganché un cachito en el auto empezada la entrevista con Tolosa Paz el otro Victoria, día, que hicieron en la radio, y me parece que también decía algo en este sentido. Claramente hay una senda, lo hablábamos con la gente del Sindicato de Comercio en Tandil, lo hablábamos con el secretario de la UOM, hay indicadores interesantes, recuperación del empleo, del comercio, de la actividad productiva, pero falta. Lo que tenemos que tener en claro es que tenemos que trazar un camino. Eso es lo que intentamos transmitir en la campaña, en un contexto muy, muy raro. ¿Ese mensaje es entendido por la gente? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque evidentemente hay situaciones que son, desde lo racional, nadie puede llegar a pensar todo esto que vivimos en el último año, el mundo, no un partido, no una gestión de gobierno. De a poco es entendido, de a poco. Hay que ser muy respetuoso de la gente, como decía, que viene pasando un momento extraordinario, pero lo que yo veo es que la sociedad por sí sola, independientemente de la dirigencia política, de los partidos, de las elecciones, es una coyuntura determinada en un calendario electoral, digamos, ¿no? No es que están acompasadas con el ritmo de la historia. El ritmo de la historia va por otro lado. La sociedad, después de momentos extraordinarios, como lo hizo la sociedad europea después de la Segunda Guerra, como lo hizo la sociedad argentina después del 2001, empieza a construir su propio balance. Empieza a condensar esta historia que poquito a poquito empieza a ser pasado, de a poco, ¿no? No terminamos la pandemia, pero lo peor pareciera empezar a quedar atrás. Y eso le va permitiendo a nuestra sociedad construir un balance. El balance que construya nuestra sociedad va a ser el mensaje más importante para la dirigencia política. En parte, creo yo, se reflejará en las urnas, pero me parece que las trasciende. El otro día me preguntaban en una entrevista en una radio de Buenos Aires qué mirada tenía de esto de que aparentemente, según dicen las encuestas, un sector de la juventud parece inclinarse por la propuesta libertaria, que es una propuesta de derecha, digo, no lo digo como, como una agresión, digamos, sino un posicionamiento en el arco político ideológico, la derecha, ¿no? Cuando históricamente la juventud tiende a volcarse más hacia propuestas de centro, centro-izquierda, más progresistas. Y yo le decía que no podía ser tan mezquino de preocuparme por ese dato en clave electoral. Las elecciones son mañana, la juventud tiene una vida por delante, tiene que construir su propio horizonte. Yo soy de la juventud, de la juventud de los 90. Estos chicos que hoy aparentemente algunos empiezan a inclinar por Milei o propuestas parecidas, tienen la edad que tenía yo en los 90, cuando terminé el secundario y empecé la universidad en Buenos Aires. Hijo de una generación quebrada en un punto, ¿no? Que después de la dictadura había vivido la efímera experiencia de la primavera alfonsinista y luego el neoliberalismo como una locomotora, ¿no? El desempleo, las privatizaciones, los jubilados viviendo en condiciones de extrema pobreza y donde el no te metas, el individualismo era la norma. Bueno, como generación supimos construir nuestro balance y pudimos volcar esa experiencia histórica como juventud en aquel entonces, creo, en esos primeros años de los gobiernos de Néstor y Cristina. Bueno, esta juventud deberá hacer lo propio. Bueno, veremos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Sin el análisis en clave electoral, pero es muy interesante esta pregunta que te hicieron. ¿Qué falló del progresismo para que hoy justamente un grupo importante de jóvenes, que es cierto, uno lo ve reflejado, se incline por ese tipo de partidos? ¿Qué falló en el progresismo? ¿Qué falló en la juventud, que luego fueron dirigentes, como es tu caso? ¿Qué falló que hoy los chicos estén mirando para ese lado? Yo me preguntaría no qué falló en el progresismo, sino qué falló en la sociedad, en qué fallamos como sociedad. Tengo una mirada personal esto, ¿no? Desde ya. Y me resultan irresponsables e incluso hasta peligrosos ciertas propuestas de lo que hoy se llama el sector libertario, sí, sí. ¿No? Pero no por eso puedo acusar a la juventud. Lo que diría en que fallamos como sociedad. Me parece, insisto, no quiero ser redundante, pero esto que conversábamos ayer con un grupo de pibes en el dique, ¿no? Qué duro, qué difícil. Va a haber que mirarlo con tiempo, ¿no? Te cerró la escuela, te cerró el club, no pudiste ir a ver a tus amigos, te cerró el boliche, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además te estuvieron diciendo, tenés 17, 18, 20 años. Estás construyendo
la identidad propia, más allá de las paredes de tu hogar y de tu escuela, estás empezando a construirte de cara al mundo y venís de 15 meses donde te están diciendo que sos una amenaza. Yo no lo, honestamente, lo digo de manera autocrítica como adulto, no me di cuenta, no tuve registro de eso estos 15 meses, ¿no? Y creo que no lo tuvieron la mayoría de los padres, no, las verdad, madres. Pero también, a ver, y bueno, los pibes, viste, salen por alguna válvula, buscan una válvula de escape, ¿no? La más inmediata, tal vez que un sector, digo, porque estamos hablando de un fenómeno que están hablando de el 5, el 6%, y entre ese 5, 6 o 7% no es que son todos jóvenes, ¿no? Pero bueno, pero es una señal, sí, sí, nos están avisando algo. Sería un error, insisto, que lo querramos resolver en clave electoral. Sí, hay que mirar para adelante. Claudio dijo algo real. Es un dato de la realidad ese, digamos, lo que se le decía a los pibes no era, digamos, que hubiera una segunda intención, sino que era lo que marcaba la, el contexto de ese momento. Sí, sí. Es que ahí tenés, ¿no? Digamos, por eso lo extraordinario de este tiempo histórico. La enfermedad desconocida, que no tenía cura, que no tenía vacuna todavía, este virus, una pandemia, arrasando con la salud, país tras país, ¿no? Avanzando de norte a sur, primera ola, segunda ola. Efectivamente, esto nos hizo el costo más, más alto e irreversible, es la pérdida de vidas humanas. Y es cierto que si uno no tomaba la, y toma las medidas de cuidado, se convertía en una amenaza. Es cierto, pero no es menos cierto esto, que es más complejo de ver, de que le hayan dicho a nuestros pibes, le hayamos dicho a nuestros pibes, a nuestras pibes, durante 15 meses martillado la cabeza, con mayor o menor intensidad, de manera más directa o más indirecta, esto, ¿no? Yo digo, la pregunta que me hago es un poco, no sé, sociológica, filosófica, ¿qué pasa con esa psiquis de una, no de un chico, de una chica, de una generación o de varias generaciones, hacia dónde... digamos, ¿hacia dónde va eso, ¿no? Prestémosle atención. Creo que, le decía ayer a María cuando volvíamos del dique, además de estar en deuda, como yo considero, con el pueblo argentino, porque vinimos a otra cosa en diciembre del 2019, a revertir esa debacle en la que quedó el país, ahora yo pienso, después de esa conversación de ayer, estamos en deuda con nuestros pibes y pibas. Y ahí insisto, sería muy mezquino intentar revertir esa deuda en clave electoral. Rogelio Iparraguirre, dejamos algunas preguntas para el próximo bloque. Te dejo las preguntas de manual, las que me imagino que en campaña, bueno, se la hacen a Victoria Tolosa Paz todo el tiempo. A vos no te la habíamos hecho, quizá a otros medios sí, pero el tema de la famosa foto del presidente y el tema de la profesora está discutiendo con el alumno, si tenés opinión formada, pero para después de la pausa. Bien. ¿Y qué pasó en Corrientes? ¿Qué? ¿Qué pasó en Corrientes? ¿Qué pasó en Corrientes? Anoche. Las elecciones de ayer. Ah. Evaluación. ¿Cuál es la lectura que se hace? Lectura política. Primera elección de gobernador provincial de este año electoral. Pues. Después de la pausa será estar Rogelio Iparraguirre con nosotros, precandidato a diputado nacional, Frente de Todos. De hoy con Rogelio Iparraguirre, concejal, pero en su carácter de precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Claudio. Algunas de las preguntas que habían quedado pendientes tiene que ver con, bueno, la famosa foto, ¿no? Un tema que ya ha quedado viejo, pero sigue siendo motivo de consulta. Y hacemos las dos en una, que son cosas diferentes, obviamente, pero para preguntarle a Rogelio. Por un lado, el tema de la famosa foto del presidente y lo que pasó con la maestra, ¿no? Una maestra que, a viva voz comentaba lo que le parecía del actual gobierno y también de lo que le parecía del anterior gobierno. No sé por dónde querés empezar, Rogelio. No, bueno, la foto sí, como decís vos, ¿no? Que queda viejo, pero que se sigue comentando y me parece bien. Bueno, un error a todas luces, ¿no? Y serio, porque además quien comete ese error, o sea, los argentinos cometemos errores. ¿Solo error? Las personas cometemos errores, ¿no? Pero en este caso es el presidente de la República. Digo, no tiene justificativo posible. Lo que queda frente a semejante error y que no tiene justificativo es un honesto pedido de disculpas, ¿no? Que creo que es lo que hizo el presidente. Reconoció, ya no sé, una y mil veces, porque precisamente como dice Claudio, es un tema que se sigue hablando, una y mil veces el error, pidió disculpas, una señal muy mala, ¿no? Para aquellos que, millones de argentinos,
que hicieron y todavía siguen haciendo. Ahora, gracias a Dios y a la vacuna, básicamente, empieza la vida a ser poco a poco más llevadera, pero millones de argentinos que hicimos muchos esfuerzos. Yo le mandaba, hablábamos de la recuperación de mi vieja recién cuando le mandaba un saludo al inicio del programa. A mi vieja le aparece la pandemia en marzo y a los dos meses de que aparece la pandemia le diagnostican un cáncer, imagínate, haciendo quimio, neutropénica, inmunosuprimida al mango, un año sin verla, ¿viste? Entonces decís, lo que queda es eso, ¿no? Que asumir el error y pedir disculpas, que creo que es lo que honestamente hizo el presidente Fernández. Y con respecto a la maestra militante, como se la ha denominado, ¿tenés opinión formada? No, vi el video porque a mí me pasa que yo no tengo tele, me he ido alejando progresivamente de las redes sociales porque me espantan bastante, digamos, porque no me aportan nada nuevo, ni nada bueno en general. Y entonces, una de las... de los costados de ellos, es que me entero de las cosas recién cuando todo el mundo está hablando de algo. Me pasó el día que fui a la tele en Buenos Aires, hablábamos después con Claudio, me preguntaron, fuimos a hablar de otra cosa, de la campaña, y en un momento se pusieron a hablar del tema de la salud mental, yo no sabía por qué estaban hablando de salud mental, y era lo de Chano. Todo el país sabía lo de Chano, yo me estaba enterando en ese momento. ¿Por qué no estoy detrás de...? Bueno, entonces cuando vi que todo el mundo hablaba de este tema, ¿qué es esto? Ah, ¿no lo viste? Tomá, te lo paso por WhatsApp. Y no es con lo que yo me identifico, ¿no? No es mi manera... Yo soy un tipo que discute, que tengo profundas convicciones y que aparte defiendo la idea del debate, ¿no? El intercambio. No es ese mi estilo, ¿no? Claramente. No creo que sea tampoco el estilo que necesite la Argentina. Creo que sí, que los argentinos nos debemos enormes debates, que es interesante que la escuela sea un ámbito de debate, pero no son esas las formas, claramente. Bien. Bien. Ayer hubo elecciones en la provincia de Corrientes, elección de gobernador, donde, bueno, ganó el oficialismo, en este caso el candidato del radicalismo. Por un margen realmente muy importante. Mucho, ¿no? Y me estabas contando recién en el corte. Exactamente. Primera elección de gobernador en lo que va justamente este año. Sí. ¿Alguna lectura? No, digamos, una elección con resultados muy claros, muy contundentes, diría, donde se impone el oficialismo. Podría uno pensar que la tendencia es esa, que se impongan los oficialismos, ¿no? No lo sé. Creo que sería un error hacer lecturas lineales, ¿no? Siempre pasa lo mismo, ¿no? En aquellas provincias que tienen calendario electoral que difiere del nacional en los años electorales, se intentan extrapolar lecturas, ¿no? Si lo que pasó en Corrientes es lo que va a pasar en el país, no pasa nunca. No digo Corrientes, ¿eh? No soy un analista de la conducta electoral de los correntinos, de las correntinas. Quiero decir que es bastante trillado el recurso de... fulano ganó acá, entonces va a pasar eso en el país. No. Como dato por ahí, si querés, me quedo con que se impuso el oficialismo. Viste que la pandemia ha trastocado todo, ¿no? Y uno comete el error muchas veces de querer hacer lecturas lineales. ¿Por qué? Porque es más fácil, básicamente, porque hay que pensar menos, digamos. Y al principio de la pandemia veíamos que, producto de la amenaza frente a lo desconocido, los oficialismos se robustecían mucho. ¿Por qué? Porque la gente, independientemente de sus simpatías o no, miraba al que gobernaba, que es el que toma decisiones, ¿no? Después eso no se tradujo necesariamente, digo, no pasó en Estados Unidos con Trump, no pasó en Chile con Piñera, digamos, y así sucesivamente, ¿no? En Bolivia. La verdad es que... Y hablando de lecturas... y trayéndolo al pago chico. ¿Qué lectura hace de hoy por hoy, bueno, cómo está la campaña, de lo que puede llegar a pasar el 12? Bueno, hay que ver. ¿Qué datos manejan? A ver, yo lo que veo... No manejamos datos, encuestas, digamos. La verdad es que me parece que en materia de encuestas, en Tandil se ha empobrecido bastante en materia de encuestología. Por algunas cosas que he visto, ¿no?
No, lo que yo veo es que hay preocupaciones que tienen que ver con la vacuna, es de lo que más te habla la gente, y después tienen que ver con el empleo, tienen que ver con el salario, que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con la educación, con la cultura, y que todas esas cosas que son distintas, pero forman parte de un todo, van avanzando, algunas más lento de lo que quisiéramos, el combate a la inflación, y para que el salario le gane a la inflación, este creo que es el tema de fondo, si se quiere, de la Argentina que viene, para mí el más serio. La vacunación empieza a ser un tema que poco a poco va estando saldado en Tandil, por lo menos, una campaña hermosa, maravillosa. Aprovecho para saludar a todas las vacunadoras, a todos los trabajadores, trabajadoras. El otro día hicieron un acto ahí muy pequeño, pude ver algo de eso, después por las redes, me emocioné mucho, les debemos mucho, así como al personal de salud, bueno, en fin. Como decía al comienzo, creo que justo coincide la elección con un momento en el que la sociedad empieza a hacer balance de este momento extraordinario. Eso va a tener algún grado de reflejo en las urnas, lo veremos el día de la elección. Nosotros estamos, podemos decir que no sé si conformes es la palabra, sí entusiasmados en la perspectiva de volver a hacer aquello que vinimos a hacer a la Argentina. Y lo vemos en la recuperación de algunos sectores, todavía es pareja la recuperación, pero 67 altas por convenio, ya no estamos contando lo informal, por convenio, de enero a junio, los primeros 6 meses del año, en la metalmecánica de Tandil, dato interesantísimo. Ya julio, por lo que conversábamos con el titular de una empresa metalmecánica de Tandil, él ya en julio tomó 11 más, o sea que ya son 78 por convenio. Lo veíamos con el comercio también, la lenta recuperación del comercio, cómo vuelven a abrirse comercio, empieza el panorama ese aciago de los comercios cerrados, se empieza a revertir. Lo vamos viendo en el despegue del turismo. Yo creo que el turismo en Tandil, una de las consecuencias, no quiero decir algo que se malinterprete, no creo que la pandemia traiga cosas buenas. Nada que mata gente y que enferma trae cosas buenas. Pero hay consecuencias, digamos, ¿no? Laterales, posteriores. El perfil turístico de Tandil sale profundamente fortalecido hacia adelante. Lo estamos viendo en los días de semana. El otro día conversaba con él. Fuimos a recorrer la terminal de ómnibus para conversar con quien tiene la actual concesión, que sobre las obras que van a venir, que son de verdad muy importantes. Y es titular, es dueño de un restaurante muy conocido en el circuito turístico. Y decía que se le está llenando de turistas los días de semana al mediodía. Tandil me parece que en eso va a ganar mucho. Y hace también, es un sector importante, ¿no? Y otros sectores de nuestra matriz productiva diversificada, a los que la pandemia no le pegó de lleno, el software, el agro. Consecuencias sí, sí. Tuvo en todos lados, ¿no? Déjame hacerte la última pregunta, Rogelio. Vos, prácticamente por el lugar expectante en el que estás, digamos, vas a ser diputado. ¿Cuál crees vos que va a ser tu perfil como diputado? Porque hay por ahí diputados que se encargan, como corresponde, por otra parte, solo de aquellas cuestiones que tienen que ver con, bueno, desde lo político, tratar los temas, tratar las leyes, y por ahí se olvidan un poco de su ciudad. Vos te has convertido como concejal en este último tiempo en un gran gestor, por contactos, por trayectoria, digamos, te conocen mucho en provincia, en Nación, por tu paso por Nación también. ¿Cómo te ves vos como diputado en ese rol, digamos, ¿no? En tu contacto con tu ciudad, en el contacto con tu ciudad? Bueno, yo tengo un compromiso muy fuerte con la ciudad que amo. Perdón, y la otra pregunta atada a esa es si todavía tenés voluntad dentro de 2 años de ser candidato a intendente. Bueno, yo, como te decía, tengo un compromiso muy fuerte con Tandil, la ciudad que amo, la ciudad donde nací, donde está mi familia, y en la que tanto hemos y seguimos trabajando. Entonces, voy con una... En caso de que el pueblo de la provincia de Buenos Aires, producto de las elecciones, permita que yo esté en el Congreso de la Nación, con una férrea convicción de trabajar primero que nada por Tandil. No soy diputado de Tandil, ¿sí? En el caso de ser diputado. Soy diputado de la Nación en representación del pueblo de la provincia de Buenos Aires, con lo cual tendré que redoblar los esfuerzos. Pero la prioridad para mí es Tandil. Yo quiero laburar para Tandil, como lo vengo haciendo, ayudar a nuestros vecinos y vecinas, abriendo puertas, generando gestiones,
con programas, con acceso al financiamiento productivo. Hoy estamos trabajando con empresas muy importantes de Tandil en acceso a financiamiento productivo, producto de los programas que existen en el Ministerio de Producción, tanto de Nación como de Provincia, que subsidian tasas con la banca pública, fundamental para crear laburo, elemental. Ayudar hoy a quien nuestro pueblo ha elegido para conducir los destinos de la ciudad, que es el doctor Lunghi. ¿Qué es lo que entiendo con nuestras diferencias que vengo haciendo, ayudándolo? Porque cuando conseguimos una obra, la obra la tiene que firmar el intendente, la tiene que licitar el intendente, la tiene que ejecutar su equipo, la tiene que llevar a cabo, es lo que estamos haciendo. Una cosa interesantísima de este gobierno, que es algo que reclamaba Lunghi hace mucho tiempo, al gobierno de Vidal y Macri, al de Cristina y Scioli, que la obra pública se licite en los municipios, que son los que conocen más capilarmente el territorio, las empresas locales. Bueno, este gobierno en ese sentido es una impronta, y lo ha dicho en reuniones que hemos mantenido con distintos funcionarios, el doctor Lunghi, ayudarlo. A ver, digo ayudarlo porque entiendo que asistir al intendente en la llegada de obras públicas, programas, políticas públicas, tiene que ver no con ayudar a Lunghi, sino con ayudar a nuestra ciudad. Intentaré redoblar los esfuerzos para seguir haciendo eso y aún más y mejor, pero tendré otras responsabilidades también, ¿no? Tendré que un poco desdoblarme. Yo me imagino 2 años donde no me van a alcanzar las horas del día y así los quiero vivir. ¿Por qué digo 2 años? Siendo la otra pregunta, porque en el 2023 Tandil elige de nuevo a intendente o intendenta y estoy seguro que estamos encaminándonos hacia un cambio de ciclo político en la ciudad. Que es cambio en muchos aspectos, básicamente ¿por qué? Porque la figura del doctor Lunghi no va a estar más en la contienda electoral y por ende no va a estar más en el municipio después de un ciclo que va a haber cumplido 20 años, un ciclo histórico, vaya si lo es, pero que también es un cambio porque entiendo que nuestra sociedad, nuestros vecinos y vecinas se encamina hacia la posibilidad de construir el post-lunguismo, digamos, porque no tiene que ver con la figura de Miguel Ángel Lunghi, sino de un equipo que se quedó sin nafta, el equipo, básicamente, son muchos años. Me pasaría a mí, ojo, esto no es un señalamiento a... Yo creo que es parte de la cultura política argentina, ¿no? Una cosa es el líder, el caudillo, ¿no? Y otra cosa son el conjunto de hombres y mujeres que lo acompañan hace 20 años, que cuelgan el traje en el perchero a las 3 de la tarde, apagan el teléfono del laburo, prenden el otro, es lo que pasa en Tandil. Y creo que, lo digo por lo que vengo receptando en la calle a lo largo, no ahora en la campaña, sino a lo largo del último tiempo. ¿Y en esa contienda te va a tener a vos? Yo creo que sí, es mi decisión, pero no es una cuestión individual, voluntarista. Es una construcción que está precedida en el tiempo por una historia reciente, pero historia al fin que nosotros entendemos que se potencia hacia adelante. Lo vengo viendo con los distintos sectores productivos de nuestra ciudad, con la gente en la calle. Hay un planteo, digamos, hay que trabajar una idea como sociedad, digo, de que el final de un ciclo tan largo, que es un ciclo histórico de peso, digo, en la historia de Tandil, que es el del lunguismo, lo que viene después no es la incertidumbre, no el vacío. No, lo que tiene que venir después es un Tandil que tenga la honestidad intelectual, la humildad y la capacidad de reconocer cuáles han sido esos aciertos de 20 años, que son los que explican que distintas mayorías circunstanciales de nuestro pueblo lo hayan elegido y reelegido, cómo se mejoran esos aciertos y cuáles han sido a lo largo del tiempo, particularmente los últimos 7, 8 años, diría yo, las carencias, las faltas, aquello que no asume el gobierno municipal, que tiene que ver con un Tandil de cara al siglo XXI, que tiene que ver con cómo se patea la provincia y la nación para traer inversiones productivas que generen trabajo en la ciudad, cómo se incorpora una perspectiva medioambiental que tenga que ver con el siglo XXI, cómo nos sentamos en una mesa a poner el problema candente en el centro de la mesa de la falta de suelo y vivienda, algo por lo que este gobierno dejó de tener ideas. Bueno, será eso, nosotros tendremos que ser protagonistas de construir esa dualidad, que es la de identificar con el mayor acierto posible, con la mayor agudeza posible, los aciertos de una gestión que va a cumplir 20 años, pero a su vez proyectar Tandil hacia adelante con aquello que esta gestión ha dejado de poder hacer. Rogelio, gracias. No, gracias. Muy amable, a ustedes, muchas gracias. Un placer. Rogelio Iparraguirre compartiendo el desayuno con nosotros, precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Bueno, hoy lo queríamos tener justamente como candidato, precandidato a diputado.